vimos que por la ocasión de Cristo todo el género humano puede salvarse, mientras todo mediante las ordenanzas y las leyes del Evangelio. Quinto, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos por aquellos que tienen autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Sexto, creemos en la misma organización que existe en la iglesia primitiva, es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Segundo, nosotros creemos que el hombre será castigado por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Hola, amiguitos, pues el día de hoy les voy a decir los artículos de fe. Nosotros creemos en el Eterno Padre de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Séptimo, creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Octavo, creemos que la Biblia, la palabra de Dios, está traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Buenos días, estoy muy agradecida por la organización de la primaria. Yo veo cómo le ayuda a Auxilito todos los domingos tener más ganas de ir a la capilla, cómo se esfuerza él por estar reverente lo más que él pueda en el sacramental y por aprender sobre Jesucristo y aprender cada día más. Comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, hoy voy a compartir mi testimonio y voy a hablar sobre la importancia de ser obediente. Es importante ser obediente porque cada vez nos vamos acercando más al Padre Celestial y a Jesucristo. Y también porque nos vamos acercando, empezamos yendo de la estrella, después a la luna, hasta el sol, donde es donde recibes más gozo y felicidad. Ahora voy a compartir mi testimonio. Yo sé que estoy en la iglesia verdadera,
Yo sé que Jesucristo y nuestro Padre Celestial vive. Yo sé que estoy en lo correcto y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Las collares. Buenos días, yo les quiero compartir mi testimonio sobre mi historia familiar. Yo he aprendido que en el templo me puedo bautizar por mis familiares que han muerto para que puedan pertenecer a la iglesia y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Me esforzaré por trabajar en mi historia familiar para conocer sobre mis antepasados y llegar a amarles, al saber cómo eran y lo que vivieron en esta tierra. Sé que están esperando que nosotros hagamos las ordenanzas por ellos para que puedan recibir todas las bendiciones que nos da el Evangelio y ser felices como yo lo soy de pertenecer a Él y llegar a la exaltación como familias eternas. Y eso se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, yo me llamo Irene Cervantes y hoy les voy a compartir acerca de la primaria. Yo me siento muy bendecida por la organización y porque mis líderes se preocupan por mí. Se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando oigo feliz un ave cantar, o puedo el cielo mirar, o siento la lluvia sobre mi faz, o el soplo del viento al pasar. Si toco las flores del rosal, o vuelo una lelí, qué gozo me da en este mundo vivir, que mi Padre creó para mí.
cerrado mis ojos para mirar de la mariposa el color. Me dio mis oídos para escuchar los sonidos de su creación. La vida me dio y un corazón, y gracias a él daré por ser una parte de su gran creación. Si mi padre me ama, lo sé. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado de poder compartir con ustedes mi testimonio. Tuve la bendición de poder conocer el Evangelio desde que era muy pequeña y poder pertenecer a la organización de la primaria desde Rayitos de Sol hasta Valientes y conocer hermanas maravillosas que fueron mis líderes y mis maestras, que me enseñaron con mucha paciencia y con mucho amor y de las que sigo aprendiendo. También mis primeras amistades fueron en mi estancia en la primaria, y muchas de ellas sigo conservándolas y han sido una parte muy importante en mi vida. Las experiencias espirituales, las primeras que pude tener, también fueron gracias a lo que se me enseñó en mi hogar y en la primaria. Pude obtener mi testimonio, mi primer testimonio de un principio, cuando se me enseñó de la oración. Cuando yo pude saber con certeza desde niña que mi Padre Celestial está ahí, que yo podía platicar con Él y saber que Él iba a escucharme y que iba a contestar mis oraciones. Desarrollé talentos y habilidades que me han ayudado en el transcurso de toda mi vida y me siguen ayudando. Sé que la organización de la primaria es inspirada por Dios. Sé que el Padre está pendiente de cada uno de sus pequeños, que los ama y que por medio de las líderes que podemos tener en la primaria, ellos pueden sentirse amados y pueden aprender más sobre el Evangelio de Jesucristo. Sé que es una bendición para nosotros como padres tener la primaria, porque nos ayudan a poder fortalecer lo que nosotros enseñamos en nuestros hogares. Agradezco infinitamente por esta organización y porque mis hijas puedan tener esa bendición de poder pertenecer a ella. Y sé que nuestro Padre Celestial ama a nuestros pequeñitos y desea que ellos puedan regresar a su presencia, que nosotros podamos explotar su máximo potencial. Y sé todas estas cosas y se las comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo soy Giselle y hoy les voy a presentar lo que me pasó en mi bautismo. Lo que me pasó en mi bautismo es una promesa de nuestro Padre Celestial que debes cumplir y no romperla nunca. Cuando yo me bauticé, sentí que estaba con mi Padre Celestial y me gustó mucho bautizarme porque, de hecho, yo ya esperaba bautizarme. Y me sentí como que si mi Padre Celestial había bajado acá abajo. Cuando yo estaba
En mi bautismo me sentí muy feliz, porque como que sí, sentí que mi Padre Celestial había bajado para ver todo. Y eso se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, soy Isiriel y les voy a compartir mi testimonio de cómo fue mi experiencia en la primaria. Mi experiencia en la primaria ha sido muy bonita porque me han enseñado cosas muy, muy buenas. Me enseñaron una vez que no es necesario ser grande para ir a la misión, lo puedes hacer desde chiquito, porque porque puedes enseñar. Entonces a mí me pasó que tenía dos amigos en mi casa que yo les enseñé el evangelio. Una me dijo que eso no es cierto y que no sé qué, y otra pues confió en mí. Entonces yo le dije, me dijo que querías saber más, y yo dije sí, pero se me olvidó. Entonces un día le dije que si quería venir a una clase conmigo, me dijo que sí. Le dije que viniera en vestido, obviamente. Y le gustó mucho. De hecho, me ha dicho que bueno, yo le presté un libro de Mormón y que ha leído sus escrituras. No mucho porque no ha tenido tiempo, porque ya ha pasado por muchas dificultades. Pero mi experiencia ha sido muy padre, me ha enseñado muchas cosas muy bonitas. Y eso se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados jóvenes amigos, estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Sé que nuestro Padre Celestial los está cuidando. Él los ama muchísimo, y yo también. Las palabras del profeta son las palabras de Dios. Compartiremos el Evangelio con todos los hijos de Dios. Debemos darle gracias a Dios por todas esas cosas. ¿Qué? Yo ya me bauticé y soy muy feliz. Que sea un lugar santo. Este sacerdocio es el poder de Dios sobre la tierra. Dios desea que oremos y aprendamos de las escrituras. Ya. ¿Todos debemos? Todos debemos. ¿Siempre? Siempre. Perdonarnos. Pero vamos. Puedo darse la visión a las personas que me rodean. Yo puedo ayudar a que otras personas se sientan bienvenidas en la iglesia acercándome a ellas. Cristo me pide que perdone a los demás. Yo
debo concentrarme en las cosas de Dios más que en las de la tierra. Todo tenerlo en una mano. El Espíritu me puede ayudar a saber lo que es verdad. Todos somos hijos de Dios. Ayuda del Señor, no necesito sentir temor. Señor, llevando al mundo su verdad.